Paula, no enhorabuena, guapísima. Qué bien, qué alegría. Y ahora ya, a por el nacional. Esta es la imagen más repetida en el Colegio El Santo de Alcázar de San Juan. Compañeros y profesores felicitando a Paula González Alcañiz, alumna de sexto de primaria que ha ganado el concurso Que es un rey para ti en Castilla-La Mancha. Paula tendrá la oportunidad de conocer a don Felipe y enseñarle su trabajo, una original manualidad en forma de collage desplegable en el que cuenta lo que sabe de la monarquía. Pues yo quería reflejar lo que hacía el rey para España, las cosas buenas que hacía, todo lo que han hecho, tanto Juan Carlos I como Felipe VI, y pues eso, lo unida que tiene que estar España para ser mejor y todo eso. Es sobre todo un mural, ¿no?, en lo que consiste tu trabajo. Sí, es como un desplegable tipo collage con diferentes temas, descripciones de Juan Carlos I y luego también descripciones de Felipe VI. ¿Cómo le describirías tú al rey? Pues lo describiría muy buena persona, se ve muy agradable, muy cercano y la verdad es que ha conseguido cosas muy buenas para España. El director del centro, Luis Zarco, nos declaraba que es la primera vez que una alumna del centro es galardonada en este certamen y que es una gran satisfacción tanto para los profesores como para los compañeros. Pues la verdad es que una muy, muy buena noticia. La verdad es que cuando ayer nos enteramos de que el premio era para Paula, pues la verdad es que fue una emoción grandísima. Enseguida corrimos a contarle a los compañeros, a los alumnos, porque la verdad es que es un hecho bastante importante. Esta joven que cursa el último curso de primaria en el colegio nos destacaba que en este año tan especial para el centro, porque cumple su 100 aniversario, también ha sido la encargada de diseñar su logo del centenario, por lo que sin duda este curso escolar no lo olvidará Paula. Es mi último año, además este año el colegio cumple 100 años y pues muy bien. En esta edición han participado por Castilla-La Mancha un total de 1.498 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, de primero y segundo de la ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad, procedente de 138 centros. Recordar que el certamen, que en este año cumple su 35 edición, está organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange.